Muy buenas tardes, presidente. Le solicito, por favor, si me escucha, me reporte. Le escuchamos, Asambleísta Cruz. Buenas tardes. Gentil, gracias. Un saludo cordial para su persona, para mis compañeras y compañeros asambleístas. Es importantísimo tratar este tema cuando se trata de deuda y de derechos. Unos son derechos de los GADs provinciales, municipales, parroquiales y politécnicas y universidades del país. Dos sectores sensibles de la vida ciudadana. Dos escenarios que debe estar en la primera intención y en la primera práctica de resolver estos problemas. Esos son los derechos que consta en la Constitución del Ecuador. Pero también hay obligaciones. Y esas obligaciones son también compartidas de los ciudadanos y del Estado ecuatoriano. Y al hablar del Estado ecuatoriano, estamos hablando también que nosotros tenemos ese deber como la primera función del Estado ecuatoriano. ¿Cómo no felicitar a la Comisión Económica, de régimen económico? Felicitar al proponente, a Hendrik Kronfeld, a todos sus miembros, y lógicamente está ahí Patricio Donoso. Por lo tanto, yo quiero manifestar lo siguiente. Yo también soy de la idea de que se devuelva la competencia para que recaude ese dinero los beneficiarios, pues. Que en vez que se dé la vuelta para llegar a Guayaquil, yo desde aquí, desde Riobamba, no voy a subir a Quito, a Tulcán y regresar por Santo Domingo a Guayaquil. Yo tengo que irme directamente Riobamba, Paliatanga, Bucay y llegar a Guayaquil, pues. Entonces yo pienso que hay que devolver esa competencia y lógicamente decir a las autoridades pertinentes que tomen conciencia en que tienen que devolver esa deuda. Yo soy del criterio que cuando uno se debe, hay que pagar, más que dejando de lujos. Yo sé que estamos en una situación difícil. A todos nos ha pegado este problema de la pandemia. Nosotros consideramos que el gobierno está pasando por difíciles situaciones. Pero yo pienso que hay que dar un plazo prudente también para que pueda cumplir este compromiso. Lo lógico es cumplirlo, más que sea tarde, pero cumplirlo. Los GADs provincial, parroquiales y municipales son los organismos que atienden las necesidades y necesidades básicas, como por ejemplo, los GAD provinciales, riego para la producción. Y cuando hay riego, también hay agua para los potreros, la ganadería, los emprendimientos para fomentar las microempresas, los microempresarios, para producir y haya dinero. Lógicamente, también la vialidad. Eso es importantísimo para que puedan sacar sus productos, para tener carreteras, para tener accesos. Esos son dineros no del Estado, no de la función legislativa, ni de la función ejecutiva, ni de la función judicial, ni de la función del CNE, ni del quinto poder. Ese dinero es del pueblo ecuatoriano de cada territorio. Por lo tanto, hay que despertar la conciencia de que están pasando por momentos difíciles, difíciles.
Los GAD municipales tienen que devolver la salud. ¿Y cómo? Haciendo alcantarillado, dando agua potable, asistencia en la seguridad, teniendo ciudades limpias. Entonces es necesario que de ahí también depende la salud de los niños, de los jóvenes y lógicamente de los adultos mayores y adultos bien mayores como yo. Y los GAD parroquiales son los que están también más cercanos al territorio. Es una cadena de relaciones autoridad-ciudadano, ciudadano-autoridad. Por lo tanto, ellos son los que reciben el primer golpe de las necesidades. ¿Cómo no podemos preocuparnos que a las universidades y escuelas politécnicas están debiendo alrededor de $76,116,000 más o menos? Una cantidad aceptable. ¿Para qué? Para poder ayudar a que se financien y puedan mantener el número de estudiantes, el número de maestros, laboratorios y todos los insumos que se necesita para el aprender, aprender, que hoy se llama así pedagógicamente. De ahí tendremos la calidad sobre calidad. Esto significa las tres S's: calidad por la calidad de la educación. Cuando hay recursos tecnológicos, académicos, económicos, administrativos y de transporte, ahí nos va mejor. A los GAD parroquiales, parroquiales y municipales, alrededor de 350 millones, y desconocemos la deuda de los GAD provinciales. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de hacer esta reforma. ¿Para qué? Para devolver que los GAD provinciales, parroquiales y municipales y las universidades y escuelas politécnicas puedan recibir directamente ese dinero y no vayan aumentando más la deuda. Yo sugiero el criterio valioso de Gabriela Larrétiaga. ¿Para qué? Para que pueda aportar ese conocimiento que ella tiene para que pueda mejorar esta reforma. Pero es importante ya poder reformar y dar una salida a las necesidades, recobrar la esperanza de nuestra asamblea. Yo había escuchado también a la asambleísta Bustamante. Comparto ese criterio. Para mí, en estos 14 años, ha sido la mejor asamblea que ha tenido el Ecuador, sin denigrar ni herir susceptibilidades de nadie. Hemos fiscalizado, hemos reproducido alrededor de 70 leyes en esta asamblea, en este congreso, llamaríamos así lo que se llamaría antes, que es lo mismo, legislar y fiscalizar. Hemos hecho fiscalizaciones. Solo personalmente lo he hecho 91 trámites de fiscalización, y así lo han hecho todos mis compañeros asambleístas de los 137 asambleístas. Lo que pasa es que hubo una persecución para la Asamblea Nacional para que vayan escarbando, para que vayan desprestigiando. Ya lo haré uso de la palabra para poner en firme sobre la acusación de mi carnet. Pediré exclusivamente la palabra para, con los documentos que tengo, demostrar que fue una persecución a esta persona que lo habla. Un hombre sencillo que no molesta a nadie ni habla a nadie.
un hombre que soy respetuoso hasta del tiempo. Por eso es que ya se me terminó mi tiempo. Quiero agradecer y felicitar las participaciones de todos, unirnos los criterios, unirnos las ¿cómo se llama?